cago en todo. Lo querías matar y Adam no te ha dejado, ¿verdad? Entiendo. Hazme caso, te entiendo bien. Después de todo, yo le pegué el primer tiro. Al menos de meterle tiro para que no huyera. Mira, tú lo quieres muerto y séme totalmente sincera. Da. Vale. En cuanto tengamos oportunidad, habrá un accidente, ¿vale? Es que ser más complicado de lo que parece. Que si fuera, uy, que si fuera por mí yo ya lo hubiera matado, ni me había pensado. Es que es complicado. Uy, 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 uy. Vale, es que estoy enfadada, pero tampoco me. Que no, que no. Que era un abrazo, era un abrazo. Un abrazo que se me ha ido de las manos. No, mira. En lo personal, no sé qué os tengáis entre manos vosotros dos. ¿Vale? Pero yo no estoy ahí dentro. Entonces puede haber un accidente y que tú estés en ese accidente, pero que nadie sepa que tú has estado. No sé si me vas entendiendo. Es que no, ahora por el momento no puede tener ningún accidente, por el momento. Porque te recuerdo que yo, bueno, yo tener un contrato con ciertas personas. Bueno, Y tú claro, no, Sado. Aquí hay algo ya. que no me estás diciendo. Pía, ¿de qué se trata ese contrato? Trabajar para ellos. $300, incluso hasta 500 por cada vez que asisto. ¿A qué asistes exactamente? A lo que me requieran. Por el momento, lo único que he hecho ha sido asistir a atender en el salón ese. Donde, bueno, por eso sé que te has vivido tanto. Vale. Y en todo esto, ¿sabes? Creo que es mejor que nos siga preguntando. Mira, realmente me encantaría, ¿de acuerdo? Te lo digo con todo lo que, la sinceridad que puede tener en mi corazón, ¿de acuerdo? Si pudiera dártelo todo, lo haría. Pero por mi seguridad, la tuya y la de las otras personas que me importan, no puedo hacerlo. Entiendo.
Entiendo. Solo... Solo ten en cuenta que el dinero no es nada. Sabía que si fuera solo por el dinero no lo haría. Sé que hay algo más. Y sé que seguramente no lo sepa hasta dentro de mucho tiempo. Lo único que te digo es que... Y es por lo que hablo del dinero. Es que a ti no te importa, pero a mucha gente sí. Y hoy en día tener dinero lo único que hace es ponerte una gran cruz. Así que no te estoy diciendo que no sigas adelante con lo que se supone que estás haciendo. Solo te estoy diciendo que juegues bien tus cartas. Y que sepas cuándo terminar el juego. Sí, créeme que lo tengo mucho muy bien mirado, porque es que literalmente una metedura de pata. Y te vas a lo más hondo. Ya no, yo sí, ya te lo he dicho, a mí me da igual el morir, sino que ciertas esas personas ya me lo han dicho claro hoy. Bueno, ya me has visto cómo me estaba pegando con ese raro. Me lo dijeron claramente que por mi culpa pueden morir todos. Anda, ven aquí. No sé quién coño es esa gente. Pero lo que tengo claro es que si te conociesen realmente, sabrían perfectamente que de toda la gente que hay de fiar, eres la más importante. Quizá con algo de rabia interna. Pero están ellos como para hablar. Tú eres mejor que ellos. Siempre lo has sido. Henry, ¿Qué? sin vosotros, ellos, sin vosotros. Porque ya te lo dije, gracias a ti, gracias a todas las personas que tengo en mi vida, yo soy lo que soy hoy. Que puede ser que frases como la de que por mi culpa pueden llegar a morir todos sea como una flecha en la espalda cada vez. No, como cuando Catherine dijo de lo de que tengo que aprender a irme sola, como si fuera una niña pequeña. O el que te dijera el Torquemada, lo de que se tenga silencio. Me aterra. Henry, me aterra perder otra vez a mi familia. Me aterra perderte a ti, a mi padre, a mi padre, a Catherine, a los cabuchos. A Phil. Me da miedo quedarme solo otra vez, sin poder haber hecho nada.
Lo quiero. Lo quiero. Escúchame, ¿vale? Escúchame. No va a pasar nadie va a morir, al menos de nosotros. Estamos juntos en esto. Si tú disparas, yo disparo. Si yo disparo, tú disparas. Si a mí me amenazan, a ti te amenazan. Y si a ti te amenazan, a mí me amenazan. Lo que quiero que entiendas es que no estás sola en esto. Ya no. Ya no. Porque, vale, sí, quizá te has juntado con gente que no es de mi agrado. Por trabajo, ok, no pasa nada. Pero sigues siendo la chica de la que yo me he enamorado. Y eso no va a cambiar. Si tú mañana cabalgas hacia el oeste porque estás buscando a alguien, yo estaré detrás. Si mañana tengo que ir y pegarle un tiro en la cabeza a quien sea, simplemente por que tú estés bien, voy y le pego dos por si acaso. Y me da igual quien sea. Lo que quiero que entiendas es que sin ti no soy nada. Sin ti lo único que soy es el matón. El que la gente llama para quitarse un problema encima. Era parte del negocio. ¿Por qué te crees que me querían tanto en el grupo de agentes? Porque era el que usaban cuando había que terminar un problema. No pasa nada. Era quien usaban para cuando había un problema. Pues esto es lo mismo, solo que ahora puedo hacer lo que quiera. Más o menos. Si el día de mañana tengo que comerme Sísica por lo que sea. Si es por defenderte o luchar a tu lado, lo haré. Te amo. No quiero que arriesgues tanto por mí. Mucho menos ir a ese sitio. No.
Ya, pero hay veces que alguien que la gente tiene que hacer lo que sea por la gente que quiere. Eso lo aprendí de ti, de hecho. Creo que aprendiste de la peor persona. Ah. Porque ya ves cómo estoy. Literalmente contra la pared y la escopeta delante. Bueno, pero no estás sola. Yo antes estaba, hace unos años estaba igual y solo. Aprovecha la situación. Y aquí sigo. Maltrecho. Con alguna herida de más. Alguna adicción que intentaré subsanar. Pero vivo. Y eso es lo único que importa. Vivo. Y yo lo que quiero es que estás cometiendo lo mismo que hice en su momento. Entonces, ya solo quiero que sepas cómo hacerlo. No te voy a decir que no lo hagas. De hecho, adelante. Ya tienes una edad como para forjarte un nombre a ti misma, sinceramente. Solo me voy a quedar para que ese nombre no te mate. Trabajo directamente para el Barón Rojo. Ayuda a los violetas. No puedo decirte entidades porque entonces ahí sí que no me vengo. No te preocupes, no hace falta. Ahora pasa lo que no. Es por eso que a veces desaparezco con tanto tiempo porque estoy con cosas que toca hacer allá abajo. Sí, no, sí, me imaginé que cuando desapareces, algo estarías haciendo. No te preocupes. Escúchame. Te amo, ¿vale? Y eso no va a cambiar. Solo ten cuidado con esa gente. Nada es lo que parece. Yo solo quiero que estés bien, que no te vayas, ni de una ni de otra forma. Yo solo quiero que estés bien. Solo eso. Lo estaré. ¿Vale? Te lo prometo. Y no me voy a ir a ningún lado. Solo guardaré tu